Tu escoltes l'alternativa. Tu ets l'alternativa. Personalment. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Bueno, la verdad es que estos últimos días he aprendido muchísimas cosas. He sabido que solo pueden con ellas si se acaba rindiendo. Que lo que hay es lo que vemos. Que cuando cree en algo nunca ve la pared. E incluso que tiene la suerte de tener a alguien que sea su suerte. Pero también he descubierto que le duelen más los daños que los años. Aunque nada puede dolerle para siempre. Y que tira de ella cuando le faltan ganas. Todo esto, unido a una fe indiscutible en el mañana y en la gente valiente, conforma esto que escuchamos. Lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa. Bueno, para mí es la declaración de principios, intenciones y reflexiones más musical que conozco. Pero igual estoy un poco equivocada, así que no. Un placer saludar para mí a Rosana, que nos presenta a las buenas y a las malas. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Buenos días, mi niña. Muchas gracias por esa bonita presentación. La verdad es que es una declaración de intenciones detrás de otra, una declaración de principios detrás de otra y un posicionamiento con respecto al mundo detrás de otro, ¿no? Yo creo que es el disco más, más mío. Supongo que cada disco es muy mío cada vez que lo hago, ¿no? Pero en este sentido yo creo que este disco no solamente dice lo que siento, que es lo que he dicho siempre, sino también lo que pienso, ¿no? A veces es difícil decir lo que se piensa. O llega un momento de la vida en el que dices, mira, yo voy a soltarlo ya todo. Yo creo, no tengo nada que perder. Yo creo que es interesante decirlo siempre. Te digo de verdad, porque la verdad no tiene precio, ¿no? Y además esta frase fabulosa de toda la vida, de la verdad nos hará libres, ¿no? Yo creo que es bueno decir lo que uno piensa. Por lo menos el que viene de frente así sabe lo que se va a encontrar. Ahora sería ese momento en el que yo te tendría que preguntar por madurez profesional, tantos años, pero me da tanta pereza preguntarte estos tópicos, de verdad te lo digo, que entraríamos en una discusión sobre lo que ha evolucionado tu música, lo que no ha evolucionado. No, porque además yo creo que no es verdad, ¿sabes? En el fondo nunca es verdad. Quiero decir, los discos se parecen mucho al estado anímico por el que uno está pasando en ese momento. Hay veces que uno está evolucionando y hay veces que está involucionando. Entonces, lo que sí es verdad es que es el retrato perfecto de este momento. Lo que quieres decir que tú en este mismo disco puedes haber pasado por momentos emocionales muy diferentes. Sí. Y has estado a las buenas y a las malas. A las buenas y a las malas. Por encima de todo, yo creo que lo que más prima es eso. El resumen podría ser ese, ¿no? Que he decidido en este momento
estar a las duras y a las maduras, o a las buenas y a las malas, que es el título del álbum, ¿no? Que no a las buenas o a las malas, que sería otra cosa. A las buenas y a las malas, a todas. Rosana, ¿era necesario distanciarte de ti misma? ¿Has tenido la necesidad en algún momento de tu vida, que creo que ha coincidido con esta etapa de descanso, de distanciarse incluso de una misma? Ya no me refiero de los medios, del público. Sino de ti misma. Sí, además en cada disco procuro hacerlo, en cada disco, de verdad. Yo creo que hay que, sobre todo, distanciarte para verte por dentro, para ver dónde estás, ¿no? Porque quiere decir, todos los días miro por dentro y sé de dónde vengo, ¿no? Pero dónde estoy lo tengo que mirar cada poco también, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En qué espacio estoy? Y si estoy a gusto con todo lo que estoy haciendo y con todo lo que me está pasando, ¿no? Y es necesario, claro que es necesario. Es una... Para hacer una toma de tierra, para hacer un contacto con el mundo totalmente directo, tienes que estar muy pendiente. Y el día que dejes de estar a gusto en esto, yo tengo la sensación, siempre la he tenido, cuando hablo de Rosana y cuando escucho a Rosana, tengo la sensación firme de que lo dejarás. O sea, tú estás porque quieres realmente, pero eso es muy difícil hoy en día. Pero no lo dudes, de verdad. O sea, hago esto porque es lo que más me gusta del mundo. Hago música porque es lo que más me gusta del mundo. Y la canto porque hay gente que se lo pasa bien y le pasan cosas bonitas, ¿no? Bueno, o que se lo pasa muy mal, ¿eh? Bueno, no, pero menos. Rosana, hay canciones de Rosana que son de pero cuando menos. Tienes un mal momento, voy a ponerme esta canción de Rosana, que así ya lo saco todo. Ya lo tiras, ya, ¿no? Ya después de esto. Pero sí que es verdad que esto lo hago por eso, ¿no? No lo hago por ningún otro motivo. Es decir, yo soy de las personas que está convencida desde el principio, ¿no? Que no se me caen los anillos, ¿no? En ese sentido. Entonces, si pasado mañana, lo que sí tengo claro es eso, lo que acabas de decir con tanta rotundidad como lo hubiera dicho yo, ¿no? Si pasado mañana no me hace feliz, bueno, hacer música es difícil que no me haga feliz, pero no me hace feliz todo lo que conlleva sacar un disco al mercado, no tengas la menor duda de que, no sé, pondré, no sé, una escuela de surf, no, cualquier cosa. Yo te voy a dar la solución. Yo sé que el surf te gusta mucho y los deportes también, pero yo creo que si esto te fallara, deberías montar una escuela de risoterapia. y/barra de abrazos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una recuerda las entrevistas por el buen rollo que ha tenido con el cantante, o porque le ha gustado el disco especialmente, o porque ha sido muy desagradable o muy agradable. Sí. Pues yo recuerdo la última entrevista de Rosana por el abrazo. ¿Ah, sí? Sí. Eso es una cosa que me dice mucha gente, es verdad que no sé por qué. Yo me reconozco que me encanta abrazar, ¿eh? Me gusta mucho. Y reír. Abrazar. Y reír, bueno, reírme ni siquiera lo puedo evitar. Reírme ni siquiera lo puedo Para empezar, de uno mismo es importante reírse, ¿no? Sí. Básico. No, por supuesto.